Hace ratito, amigo, pasamos a Horacio Pancheri diciendo por qué había terminado con la siempre simpática de Marimar, súper agradable, buena onda, de Marimar Vega, nada pesada, entonces, y que se andaba con esa muchacha con Gala Montes. Gala Montes. Ahora le preguntamos a Gala Montes que si ella anda con este señor Pancheri. A ver qué dijo. Luego de que rumores aseguraran que debido a una tercera persona es que Marimar Vega y Horacio Pancheri decidieron ponerle punto final a su noviazgo, es Gala Montes quien así aclaró todo al respecto. A mí la verdad me impacta mucho porque tengo 14 años viéndolos a ustedes y nunca se me habían acercado así y tiene que llegar un chisme como este para que se me acerque. Que un simple chisme, pero pues ahora sí que cada quien utiliza su herramienta como quiere y le da ese beneficio al mundo y ya. ¿Cómo que sabes tú? Lo sé yo, no tengo idea. No tengo idea y te digo, todo está ahí en las redes sociales. También cuando viste esa publicación, dijiste, ¿por qué mi nombre? Todo está en las redes sociales, todo lo pueden ver ahí. Síganos en nuestras redes sociales, por favor. Al final de cuentas, también Horacio, de alguna manera, te defendió, ¿sabes? O sea, diciendo, aclarando que no eras tú esa persona en la tercera milla. Qué bueno, órale. Al preguntarle si tiene una amistad con Marimar Vega, pues compartieron créditos hace un par de años en la obra de teatro Estelas del Narco, Gala así respondió. Trabajamos juntas, sí. Dime, todo está en las redes sociales, síganos en nuestras redes sociales y vean todo, ahí pueden ver todo. ¿Te lastimó esto? No tengo nada que decir, ya. No le demos más poncha a esto, de verdad. Pues no tengo nada que decir, ya se aclaró todo en las redes sociales. Quien quiera saber más de ese tema, que se meta a mis redes, que se meta a las redes de Horacio. Nada más. Afortunadamente, de alguna manera te defendió. Al final del día son grandes amigos. Somos compañeros de trabajo, efectivamente. A ver. Dice Gala que nunca la prensa la ha pelado con este comportamiento. ¡Menos, mamacita! ¿Qué le cuesta decir que no, Gus? Luego dice, no. Dice, vayan a mis redes sociales. Hay gente que no tiene acceso a las redes sociales, Gus, que no le sabe manejar muy bien al Instagram, al Facebook. ¿Qué le cuesta decir? No, chavos, es mentira. Esto salió de aquí, de acá. Simplemente decir, no crean eso. Yo como no voy a las redes sociales, pues yo creo que nunca te voy a entrevistar.